encontramos en el estudio de Sintonía San Pedro, pero que lo hemos convertido en el cielo y lo hemos llenado de diablos, de diablillos, muy artistas todos ellos. Esto es un grupo, se trata de un grupo, y que bueno, comenzaron hace 6 meses, pero con muchísima fuerza. Yo creo que lo conocían en el mundo entero, porque con las redes sociales la verdad es que tiene mucha divulgación, y como son ellos, con esa energía que tiene y el pedazo de profesor que tiene, yo creo que van a llegar muy, pero que muy lejos. Vamos a comenzar dándole la bienvenida, bienvenidos a todos, hola, a estos grandes artistas y al profe, que nos alegra mucho de que estés aquí con nosotros. Ya tuvimos hace unos meses o un año, no sé cuánto, que nos conocimos, sí. Tuvimos un primer contacto, pero bueno, no hemos tenido ocasión por una cosa u otra, o por mí o por vosotros, de haber conectado antes para hacer esta entrevista. Pues bueno, me imagino también los comienzos son difíciles y hay que, bueno, hacer una proyección, pero ya te tenemos aquí, así que bienvenido y muchas gracias. Gracias a ti. Por traernos este grupo tan maravilloso y por hacer de ellos unos grandes artistas, aunque yo creo que ya el artista nace, ¿no? Hay que estudiar y hay que formarse, sí, ¿no? Sí. Cuéntame un poco cómo se forma todo este proyecto, aunque tú ya tenías la escuela, ¿no? Sí, que se llama Raw Factory. Nosotros llevamos con Raw Factory, pues este va a ser el tercer curso escolar que empezamos. Antes también estábamos trabajando en los colegios como actividades extraescolares con el programa Música en el Cole. Y el grupo, pues, hará unos 6 meses que empezamos a ensayar y, bueno, ¿cuántos meses, Sergio? 10 meses. Pues qué buena memoria tiene Sergio. ¿Cómo va a ser un año? Si es un año ni nos conocemos tú y yo. Bueno, ahora lo vamos a presentar a ellos, pero vamos a que digamos primero pues tener un poquito de base, ¿no? De uh-huh. cómo llegan estos chicos, ya estaban en la contigo estudiando o vienen del colegio. Sí, bueno. ¿Cómo tenían los grupos escolares? Sí, o la mayoría. Ay. Es que ya los contratos, ya te llueve los contratos, Rafael. Vamos. Bueno, tenemos que decir que estamos bueno, grabando este espacio y que bueno, pues ya los contratos, porque es que es normal que ya con 6 meses que lleváis de trayectoria, que ya me ha dicho que no paráis y que ya tenéis llamadas de todo sí, sitio, ¿no? Sí, la verdad que estamos a tope, llevamos 3 meses súper movidos, que hemos hecho cosas súper bonitas con ellos, han estado tocando en un montón de sitios, desde Parmones hasta Benalauría, todo por Málaga, por toda la costa, festivales, salas que nos llaman para tocar. Y ahí están ellos pasándolo súper bien. Bueno, estabas contándome antes de sonar el teléfono de cómo conoces a cada uno de ellos y cómo empezáis con este proyecto. Cierto. Pues Blanca, por ejemplo, lleva 3 años o así apuntada a clases de guitarra. Ella ya ha tocado también en otro grupo de la escuela, porque en la escuela hacemos grupos de niños igual. Pero cuando empezamos con este grupo, pues fue todo súper rápido y por eso estamos donde estamos ahora mismo. Uh-huh. María lleva ya también un par de 3 añitos así, Sergio 1 año, en el verano pasado fue cuando llegaste, Sergio, sí, 1 año llevas tocando. Y de momento viste que esto tenía potencial, ¿no? Cuando lo viste sí. Por primera vez, tú ya te diste cuenta de que eran unos grandes artistas y que se podía hacer cosas positivas, ¿no? De sí, hombre, yo los conocía yo individualmente y sabía que iba a funcionar. Sabía que iba a funcionar porque son niños con mucho talento, son niños que tocan muy bien, muy dedicados, que practican mucho en casa. Y los juntamos sin ninguna otra pretensión de como cualquier otro grupo. Claro, y lo de, vamos, que realmente lo que hacéis es rock, ¿no? Es en alguna variedad, porque fíjate, el rock ha tenido muchas facetas, ¿no? Y bueno, pues hoy día también con las mezclas sí. de una cosa y de otra, ¿no? Fíjate, uh-huh. tú de la época de Elvis, ¿no? Elvis, bueno, pues era el rey del rock, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, cuando era adolescente me moría por los Beatles y por los Billys, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estilo, diríamos, que ha intentado enfocarles a ellos? Pues ¿no? ellos son más metal. Rock metal, uh-huh. rock más duro, con riff muy potente. Y lo guay, además de la música, que son muy chulos, es que Sara y María pues cantaban muy melódico, cantaban muy bonito y dan un contraste muy guay con esa música tan fuerte y esa voz tan melodiosa y tan bonita. Uh-huh. Bueno, pues vamos a presentarlo a ellos, porque yo creo que está todo el mundo deseando de que los presentemos y los conozcamos a cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos, empezamos por ti, ¿te parece? Pues Nina, ¿cómo te llamas? ¿Qué estudias? ¿Qué haces? Me llamo Lluvia y toco el bajo. Uh-huh. Fíjate qué nombre más bonito, Lluvia, ¿eh? El nombre impactante. Uh-huh. ¿Y cómo?
Y mira, y te pregunta Sergio, bueno, lo vamos a tener aquí de presentador, así que te vamos a coger porque, bueno, es un nombre curioso, nunca lo habíamos escuchado como nombre propio, ¿no? A mí me llamaron así porque dice mi madre cuando nací estaba lloviendo. Y te llamaron Lluvia, ¿no? Que es muy bonito. ¿Y te gusta a ti? ¿Es lo que siempre te ha gustado, tocar el bajo? Sí, al principio empecé con la guitarra, pero después Rafa ya me llevó para el lado del bajo. Para el lado oscuro. ¿Y siempre te has tenido claro que eras una rockera? Sí. Siempre, ¿no? Es lo que te ha gustado, el estilo y todo, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a conocer también a la cantante también de este grupo. ¿Cómo te llamas? Soy Sara, tengo 14 años y soy cantante. ¿Y lo de la música te viene de familia o tú has sacado ese ritmo? Yo empecé a cantar y a cantar hasta que... Sí, su padre cantó el otro día y no cantaba muy bien. pero empecé en el colegio así y ya pues ya me quería apuntar en clases de canto porque papá, que no me sale esto y yo necesito ayuda y ya pues. Y ya nada, ya bueno, es tu mundo, ¿no? Pero aparte de estudiar lo combináis con otras actividades, ¿no? Del colegio y sí. No me imagino que todos tenéis todavía de estudiar, ¿no? Bueno, ya tenemos a Sergio, ¿no? Sergio, ¿qué tal? ¿Te encuentras bien aquí en la televisión? Ya tienes experiencia, ¿no? Porque ya te han entrevistado otras veces, ya tienes experiencia, ¿no? Pero fíjate que es curioso que lo tuyo es la batería, ¿no? ¿Y siempre te ha gustado también la batería o tú eras más, a lo mejor empezaste con el tambor, lo típico, un teclado, ¿no? ¿Tú comenzaste desde el principio, te ha gustado la batería? Sí. Desde el principio, ¿y te gusta? ¿Es lo que más te gusta, el instrumento que más te gusta? Hacer ruido. Pero tú no haces ruido, tú haces música y además muy bonita, ¿verdad? Que yo te he visto en internet, lo podéis ver en internet, ¿verdad? O sea, en internet están puestos sí, los vídeos y lo podéis ver que realmente el grupo tiene mucha fuerza. Sergio además toca más instrumentos, no solo ¿sí, la batería, su instrumento, pero ¿qué más instrumentos toca, Sergio? La guitarra, el bajo y el piano. Este niño es un genio, es un genio. Sí, ¿y te gustaría dedicarte en un futuro a la música realmente? Sí. ¿Sí? ¿Hay algún artista que siempre te haya gustado, algún músico que siempre te hayas admirado y ha dicho, yo quiero ser como fulanito? Sí. ¿Sí? ¿Como quién, por ejemplo? Angus Young. Angus Young, el guitarrista. El guitarrista, ¿no? Y es que está es... loco perdido. Ay, está loco perdido. Es que los artistas todos están un poquito locos perdidos, ¿eh? Los artistas todos, el pintor, el cantante, todos tienen un puntito así, ¿no? De locura. ¿Eh? De locura, pero de locura buena, positiva, ¿eh? De lanzarse a hacer cosas que muchas veces hay que atreverse, ¿eh? No, yo creo que vuestro profesor, ¿no? Es también, ¿no? De educarlo de manera, ¿no? De enseñarles también que un poquito hay que arriesgar, ¿no? Sí, hombre, que, claro, claro. No tener miedo, ¿no? El por que no nada, arriesga, ¿no? Nunca gana. Exactamente. ¿No? Hay que arriesgarse un poquito. Bueno, pues vamos a seguir conociendo. ¿Y tu nombre es? Yo soy Julia, tengo 14 años, soy pianista y guitarrista. Uh-huh. O sea, las dos cosas, ¿no? Y es, también siempre te ha gustado. Sí. ¿Con qué edad empezaste esa...? Creo que me apunté con... ¿Con 11, bueno? Uh-huh. Con 11 años. Pues la guitarra es dura, ¿eh? Eso de la guitarra, yo recuerdo en mis tiempos de juventud cuando me apunté a guitarra por apuntarme a todo lo que había. Y recuerdo que el profesor decía, las yemas de los dedos tienen que sangrar para ser un buen guitarrista. No sé si fue tu caso con tus profesores, pero yo el mío decía, no, hay que apretar las cuerdas, te tiene que sangrar la yema de los dedos. No creo que haya sido en esta época tan dura, ¿no? Ha sido más suave, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con... También tú eres cantante también, ¿no? ¿Tu nombre es? María, tengo 12 años y soy cantante. Uh-huh. De siempre, que has cantado desde pequeñita, ¿no? Sí. Desde pequeña, ¿no? Que, pero este estilo de rock, ¿no? Tenías otro estilo, ¿no? ¿Cuál era tu estilo? Flamenco. De todo, ¿no? ¿A quién, flamenco más que nada, ¿sí? ¿A quién te gustaba, por ejemplo, canciones de qué artista? De Martín. Qué bonito, ¿verdad? Me encanta. ¿Y tu compañera, la...? Me llamo Blanca, tengo 10 años y toco la guitarra. Uh-huh. Y más cosas, ¿no? Sí, pero en el grupo toco. Bueno, el grupo toca la guitarra, pero Blanca toca... Pero fíjate tú, qué humildes son. Ellos no alardean de yo toco, mira tú cuando tengo unos años más. No, bueno, la verdad que son muy, muy sencillos. Yo creo que también eso hace la personalidad del grupo, sí, ¿no? Claro. Se basa también en ser personas que realmente entregadas a lo que les gusta y no se van por otro cerro, ¿no? Yo hago la guitarra y esto es lo que estoy haciendo, me voy a centrar en ella, en que también hay que centrarse en lo que uno hace. Y bueno, ¿cuáles son vuestros sueños? Contadme, ¿quién me cuenta de sus sueños? Yo creo que Lluvia nos va a contar algo, ¿no, Lluvia? Bueno, a mí me gustaría poder hacer una carrera de música
y poder tener un grupo de mayor, tener, seguir el sueño que siempre he tenido de ser una bajista de cualquier grupo, de ser que me conociera a todo el mundo, que le gustara la música que toco. ¿Algún grupo en especial? ¿Algún, tienes fijación por alguno que te gustaría estar con ellos, tocar con ellos en algún grupo ya formado? Pues si te soy sincera, nunca lo he pensado en un grupo en especial, pero o sea, a mí me da la canción un grupo que me gusta, pero ya no, no es que no, no sé. No, Blanca, o alguno de vosotros, ¿alguna inquietud por la vida? ¿Tenéis alguna inquietud de ser...? Yo, por ejemplo, no poder conllevar estudios más el grupo, porque por un lado yo siempre quiero estudiar pues para tener una carrera y bueno, hacer lo que quiera hacer, ¿no? Pero también el grupo para mí es súper importante. Bueno, y aparte, canto, aparte, ¿sabes? Y quiero llevar siempre las dos cosas y me vienen más cosas y al final a veces no me da tiempo, pero siempre quiere hacer más de lo que puede, ¿no? Pero bueno, eso sí, es una buena, ¿no? O sea, hay que tener esa inquietud, ¿no? Y esforzarse de esforzarse. ¿Cómo se transmite la música, el amar lo que hace? ¿Cómo se le inculca esto a chicos tan jóvenes, ¿no? Porque fíjate, Sergio tiene 8 años, ¿no? ¿Cómo se inculca esto como profesor desde tu punto de vista? Bueno, lo más importante es que se divierta. Que se divierta en las clases, que se divierta haciendo lo que hacen. Y una vez que los niños están motivados y divertidos, todo es súper fácil, súper fácil. Y ellos mismos se automotivan y traen cosas y quieren más y quieren más y quieren más. Pero lo más importante es que se lo pasen bien. Y en las clases nuestras, esa es la premisa principal, que se lo pasen bien, que disfruten. Y bueno, los resultados son eso. Bueno, vamos a hablar del nombre del grupo, porque yo lo dije al principio del programa, pero que bueno, pues lo tiene puesto en inglés. Y bueno, pues cuéntame, ¿cómo elegís el nombre de Devil in the Sky para el grupo? Devil in the Sky lo eligió Sarita. Sara, tú elegiste. Bueno, eso es otra, que es verdad que cantáis en inglés, que todo lo que yo he visto en internet vuestro es en inglés. ¿Y qué pasa con el español? ¿No suena igual en rock español que...? No, normalmente... No sé, yo lo normal... A ver, también es rock español, ¿no? Pero el inglés ha sido siempre lo... No lo sé, que ha representado. Sí. Y que, claro, es un ¿Es más idioma. Fácil que sale en inglés que...? Para mí, sí. Y me gusta más, o sea, disfruto más que cantando en español. Pero no quita que no cante en español también. Claro, porque también muchas veces, claro, que no sabemos mucho inglés, ¿no? Como es mi caso, que he estado en Inglaterra, he intentado aprender, pero soy muy andaluza, me cuesta mucho las consonantes al final y siempre me ha costado, ¿no? Pero sí, siempre me gusta saber de qué hablan las letras, ¿no? De lo que se sí, canta, ¿no? Miramos. ¿De qué hablan vuestras letras? ¿Qué cantáis? ¿Son canciones más de amor, desamor, alegrías, tristeza? Depende. ¿Emociones? ¿Qué os gusta hacer más? Pues mira, los tres temas que hemos hecho, uno habla de que ellos son la nueva generación, estuvimos aportando muchas ideas, y bueno, dice que aquí estamos, que somos la nueva generación y hemos venido a darlo todo. Y es un poco una reivindicación de... hemos llegado. Después tienen un temita contra el bullying. Y después tenemos dos o tres esbozos, uno... A ver esa risa, a ver el profe, a ver. Uno de la música reggaetón, que no nos gusta. En contra de esas letras que no nos gustan. Que la o sea, misma... reggaetón machista. Ese tipo de letras que no nos gustan y tenemos ahí una pequeña guiño reivindicativo a eso. Y después tenemos otra de las tecnologías. De, bueno, sal del móvil y mira el mundo, ¿no? que tenemos aquí. Bueno, el rock, cuando nace el rock, siempre solían ser canciones reivindicativas, o sea sí, que... siempre, vaya, siempre.
Sí, soy rockero, rockero, chicos. Mm. Rockero, rockero. Bueno, esto de rockero nunca muere, ¿no? Es que es así, ¿no? Bueno, y contarme, bueno, lo que se refiere, que también quería hacer hincapié en ello, es de sacar un disco, ¿no? Que tenéis ahí, quiero que me contéis todos estos sueños, esos proyectos que hace falta, y hacer un llamamiento también, ¿no? Para que os ayude a conseguir, ¿no? Ese objetivo, ¿no? Que tenéis ahora mismo, aunque va, dentro de poco va a ser mucho más. ¿Me cuentas tú un poquito? Sí, eso te lo va a contar Sara, que es la que siempre lo cuenta. Pues queremos hacer, grabar 3 temas y un videoclip en un estudio profesional. Para ello se necesita dinero. Entonces, pues estamos recaudando en Verkami, una página web. Está ya, ¿no? O sea, está creada, sí. Y además ya lleváis un dinerito ahorrado, ¿no? Ya tenéis, sí, algo, ¿no? Ya algo hay, ¿no? 2.800. Uh-huh. Por ahí estaba bien. Por ahí estaba. Pues hace falta todavía más, ¿no? Porque ¿cuánto necesitáis realmente? Son 4.700. 4.500, creo 500. Que son. Sí. Uh-huh. Y hay que darle un empujocito a esa página. Hay que darle un empujocito porque queda ya muy poco. Quedan 11 días. 9 eran, creo. 9 días. ¿Para qué? No, o sea, ahí. Para que acabe el plazo. De para el de Verkami, lo de Verkami tiene del dinero. 40 días. ¿Sí? ¿De qué? De lo de Verkami. Sé que ahora te lo explica el tema de sacar el disco vuestro. Lo de recaudar dinero que estamos haciendo. Para el disco. Para tener vuestro propio disco. Fíjate qué ilusión, ¿no? Sergio, ¿qué te parece tener un disco de vuestro grupo? Con 8 años. Cuando tú cuentes eso, cuando tengo unos años. Yo con 8 años ya hice mi disco. Fíjate, ¿no? Entonces, qué maravilla, ¿eh? ¡Qué maravilla para un el grupo, que eh! Van a tener también, que digan, ese era yo cuando era chico. Y ya tenéis ya toda la proyección hecha de que, lo que queréis hacer con el... ¿Cómo lo queréis hacer? ¿Videoclip? ¿Dónde se va a grabar aquí? ¿O en Marbella? ¿Dónde estamos lo pasas? Estamos en ello, estamos buscando, estamos mirando, porque todavía no sabemos de qué tema tampoco va a ser, de los 3 que queremos grabar, y estamos valorando posibilidades de sitio y de temática y de forma de hacerlo. Uh-huh. Mm. Bueno, yo me imagino que la gente cuando escucha de cantar, ¿no? Se quedará muy que abierta, ¿no? Se quedará, vamos, impresionada, ¿no? De escucharos con esa voz tan bonita, que de verdad que es muy bonita tu voz y la tuya también. Y bueno, pues también como guitarristas, el bajo y Sergio la batería, a mí el grupo, de verdad, sinceramente os digo que me ha encantado, ¿sabes? No os he visto en directo todavía, que espero pronto veros en directo. Hombre, que sería muy difícil traer los instrumentos, claro. Montar toda una batería. Va a ser un poquito más fácil que vayamos a verlo nosotros, ¿no? Va a ser más fácil, ¿no? Porque montar todo esto, pues estar en escena. Bueno, ¿dónde ensayáis? ¿Siempre así en la escuela? ¿Dónde? Sí, solemos ensayar siempre en la escuela. Y normalmente quedamos un día en semana, un par de horitas, y le damos un repaso, creamos cosas nuevas y disfrutamos. Uh-huh. Disfrutamos todo un montón. Claro, me imagino, ¿no? Y siempre mejorar también. Siempre hay ideas nuevas, claro. Siempre hay cosas para mejorar. Y eso los temas, es tenerlo mejor y arreglarlo mejor. Y perfeccionarlo todo. Perfeccionarlo para que esté todo cada día un poquito más chulo. Bueno, vamos a hablar un poquito más de este proyecto, porque yo quiero hacer mucho hincapié a que realmente esto salga adelante, porque tenéis de plazo 15 días, me decía, ¿no? Muy sí, poquito. Creo que son 9 días ya lo que quedan. Ya, sí, para sacarlo. Sí, es la primera semana de septiembre, y creo que es 4 o 5. ¿Y ya tenéis una casa discográfica? ¿Tenéis ya no, todo...? No sabemos realmente dónde vamos a grabar, si vamos a grabar, lo vamos a autoproducir nosotros, alquilando un medio y haciendo en la academia, o si nos vamos a ir a algún sitio externo y lo vamos a grabar en otro lado. También tenemos que soñar, porque igual hay alguna casa discográfica que ya está interesada en ellos y quiere también, pues, aportar algo, ¿no? No solamente muchas veces el dinero, sino que personas que lleven estos temas que quieran también. Bueno, tenemos también hacerlo, alguna, ¿no? Ofertilla, pero todo hay que todo es, sí. Hay que atar cabos. Sí, hay que meditar todas esas cosillas bien.
Bueno, realmente me encantaría de veros por ahí triunfando, que tengáis, bueno, también las redes sociales ayudan, ¿no? También, ¿no? A tener. Lo que pasa es que es difícil, porque claro, también hay mucho, dice, bueno, las redes sociales ayudan mucho, ¿no? Es hay una ventana abierta al mundo y para dar grandes oportunidades, pero también es que hay muchos, ¿no? Que están también queriendo triunfar, ¿no? Pero bueno, que la constancia es todo, así que yo os animo a que tengáis esa constancia y que al final lo consigáis, ¿eh? Uh-huh. Es el que la sigue, la consigue. Y yo creo con este profe que tenéis aquí, ¿eh? Con este profe que, uh-huh, que lo veo muy animado. Sí, ya ven. Pues que sí que lo conseguiréis. Bueno, contadme alguna cosita más. Bueno, ahora empiezan los estudios. ¿Cómo vais a combinar ahora lo que era una de tus inquietudes para llevar adelante todo esto? ¿Vais a hacer una pausa? ¿Vais a continuar? ¿Cómo lo vais a llevar a cabo? Los fines de semana, pues normalmente son sábados, pues quedamos por la mañana y trabajamos con el grupo. Pero luego en la semana, pues cada uno tiene sus clases aparte. María y yo, por ejemplo, de canto, tenemos una hora a la semana. Y ya, pues, como son los viernes, pues tenemos suerte y tenemos los demás días para poder estudiar, porque el sábado no hay instituto ni nada. Entonces, pues, bien. O sea, que lo tenéis muy claro, ¿eh? Sí, se lo tienen clarísimo todo, ¿no? Sí. Y Sergio, ¿tú cómo aprendiste a tocar la batería? ¿Cómo fue? ¿Quién te enseñó? A ver, ¿cómo fue la batería? Cuenta tu historia. Primero me enseñó mi padre. Primero su padre. Uh-huh. Bueno, comienza. Fui para la clase de batería y me enseñó Rafa y después un profesor que se llama Mateo. Uh-huh. O sea que fíjate, ¿no? Que has tenido buenos profesores, ¿eh? Has tenido muy buenos profesores. Y qué bien suena esa batería, ¿no? Tú la primera vez que tocaste la batería no te asustaste de ti mismo. Decís, pero bueno, estoy haciendo música, ¿no? Me caí para atrás. Te caíste para atrás, ¿no? Claro, es que fíjate, ¿no? Rafa, que de verdad que tienes un grupo ideal, ¿eh? Es increíble, ¿no? La verdad es que, bueno, soy maravilloso. Ahora intentaremos poner también un poquito de vuestro trabajo para documentar un poquito más la entrevista que hemos hecho y que sepáis que vuestra casa, cuando queráis venir a presentarme alguna cosa nueva o tal, pues estáis invitadísimos. Cuando ya saquemos el disco vendremos otra vez. Claro, de verdad, yo estaré encantada y avisarme a ver dónde vais a estar próximamente para que las personas que quieran, ¿tenéis ya fecha del próximo concierto que vais a dar? El próximo es el día 2. De septiembre en Benaví, en un festival, uh-huh, que se llama Benaví Tiene Arte, que está muy chulo, y tocamos allí a las 6:30 de la tarde el sábado. Y después tenemos el día 8 de septiembre en Los Romanes, que además que hay un festival de rock, Los Romanes Music Festival, que está muy chulo. Y además fueron los primeros que nos llamaron. Ese fue acá. Fue sacar un vídeo que sacamos de internet que tuvo bastante repercusión, y el día siguiente dijeron: queremos que estéis aquí en el festival. Y a nosotros nos pilló eso. ¡Qué maravilla! Oh. Después tenemos el 1 de noviembre en La Caterina y el 14 de octubre en Arriate, en un festival también muy chulo de Ronda. Ahí en la comarca de Ronda, muy bonito. Bueno, precioso. Bueno, pues ya tenemos la lista, tú no la pasas para que también solo la publiquemos. Perfecto. Y todo el que quiera seguiros, pues que lo pueda hacer, ¿vale? Y animaros a que ese disco salga adelante y el videoclip, que seguramente que lo vais a conseguir, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias por venir a todos vosotros y estamos encantados. Suerte. Gracias. Amiga, gracias. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a publicidad y volvemos enseguida.